Buenos días, amigos televidentes. Gracias por acompañarnos una vez más en su programa Salud para Todos. El día de hoy, el tema que vamos a abordar es de gran importancia. Imagínense cuando la noticia de un diagnóstico de cáncer llega a nuestras familias, a nuestros hogares, siendo un adulto. Ahora, ¿cuán difícil es esta noticia cuando afecta a un niño? Cambia un entorno familiar totalmente. Es por eso que el día de hoy yo les hago un llamado a todos los padres de familia, a los profesores que nos están viendo. Si usted tiene un sobrino, un hermano, que puede tener alguno de estos signos y síntomas que vamos a hablar en el programa de hoy, no se despegue de su televisor. Tenemos a representantes de CONANCA para hablar sobre este tema. También tenemos a una niña que en el nombre de Dios confesamos de que ella logró vencer el cáncer y también el testimonio de su mamá. No se despeguen de su televisor y compartan con nosotros esta media hora de programas que es de gran importancia. Para continuar, queremos presentarles nuestro segmento Ciencia a la Vanguardia. Hay un estudio que se está realizando para detectar a tiempo, un estudio visual para detectar a tiempo el Parkinson. Consuelo Alvarado nos preparó este reportaje. Descubren un test de ojo que podría detectar el Parkinson. Científicos de la Universidad Británica University College London han realizado las pruebas en animales y podrían abrir la puerta a una manera barata y no invasiva de poder detectar esta enfermedad. Este test podría potencialmente diagnosticar el Parkinson antes de que sus síntomas se desarrollen y ha sido hallado por este grupo de investigadores. Los científicos han dado a conocer los resultados de unas pruebas que han realizado con animales y que aún tienen que desarrollarse. Según sus análisis, podrían derivar eventualmente a una manera barata y no invasiva de poder detectarla. El Parkinson afecta actualmente a una de cada 500 personas y es la segunda enfermedad neurodegenerativa más común del mundo. En sus investigaciones, los expertos experimentaron con ratas y comprobaron que se podía apreciar cambios en la parte posterior del ojo antes de que se manifestaran síntomas visibles de este trastorno. Según la responsable del estudio, Francesca Cordeiro, ese hallazgo supone un avance potencial revolucionario en los diagnósticos y tratamientos tempranos de una de las enfermedades más debilitantes del mundo. Según ella, estas pruebas implican que podrían ser capaces de intervenir mucho antes y de manera más efectiva para tratar a las personas que sufren esta condición devastadora. Entre los síntomas que presenta este trastorno figuran los temblores en las manos, brazos, piernas y mandíbula, la rigidez muscular, lentitud de movimientos y dificultades de coordinación y equilibrio, lo que lleva a una reducción progresiva en la calidad de vida del enfermo. Gracias, Consuelo, por ese interesante reportaje. Nosotros vamos a hacer un breve corte comercial y ya regresamos con más en Salud para Todos.